España de leyenda. Buenas noches, amigos, y bienvenidos un día más a España de leyenda, el programa que os va a contar, pues sobre todo, todas esas hazañas que desgraciadamente nos han contado, digamos, en los colegios, a nuestros niños, tampoco en las universidades. Tengo que dar las gracias a toda la gente que nos está escribiendo, proponiéndonos batallas, hechos heroicos, que la verdad que son sorprendentes, porque la historia de España es una de las historias más importantes del mundo, si no la que más, a pesar que algunos quieren destruirla como tal. Hoy queremos llevaros a un hecho histórico importantísimo, importantísimo para que ustedes entiendan quiénes son hoy. Hoy España es un país cristiano con una democracia liberal, pero podría haber sido un país musulmán muy parecido, por ejemplo, a Marruecos, si en la batalla de las Navas de Tolosa los ejércitos cristianos hubieran sido derrotados por Al-Nasir. Fue un hecho determinante, no solo tampoco viene la historia de España, sino de Europa, porque si los moros hubieran acabado con los reinos cristianos españoles, pues tenían preparado una invasión total a lo que es la actual Europa. Por eso es una batalla muy importante, que recientemente, bueno, hace unos años, se celebró el aniversario, me parece que eran los 800 años de la batalla, en el año 2012, donde el gobierno, en este caso el gobierno de turno, vamos a decir ya nombres, pues no hizo ningún, digamos, ningún plan especial, ninguna ceremonia especial. Fueron personas y asociaciones culturales las que hicieron esa conmemoración. Pero es bueno que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque luego escuchan, por ejemplo, a ese imán de Sevilla decir que España tiene que pedir perdón por la Reconquista y hay que empezar a saber que quien tiene que pedir perdón, en todo caso, fueron los que nos invadieron, no los propios españoles que expulsaron a los invasores. Hay que decir que hubo varias invasiones musulmanas, no solo la del 711, que casi acaba con el reino visigodo hispano, sino que hubo otras más invasiones. Hubo cuatro invasiones moras a la península ibérica, nada más y nada menos. Por eso cuando se dice los moros estuvieron aquí más de 700 años, por supuesto que estuvieron. Primero porque cuando llegan eran el imperio más temible que había sobre la faz de la tierra y su poderío duraría durante muchos siglos, amigos. Hay que hablar de la primera invasión, 711, cuando Opas y los vitizanos pues traicionan a don Rodrigo. Eso supone la descomposición del reino hispano-visigodo, que por casi acaba con las raíces culturales, tanto cristianas como romanas, que son la base de la actual España. Luego hubo otras invasiones, por ejemplo, la invasión que hubo en 1885 del Imperio Almorávide. Ustedes se recordarán la famosa película del Cid Campeador, esa invasión del Imperio Almorávide, que bueno, pues, puso también en jaque a todos los reinos cristianos. Luego estuviera la invasión entre 1147 a 1268 del Imperio Almohade, que es la que vamos a hablar hoy, la famosa batalla de la Nava de Tolosa, y por último ya hubo una invasión ya más lejana en 1275, que es la invasión Benimerín. Los moros en España, pues después de su invasión, de su exitosa invasión, que controlaron prácticamente toda España, pues crearon una provincia dependiente del califato. A medida que se iba desarrollando las circunstancias en el mundo árabe, en el mundo musulmán, pues Al-Ándalus se proclama emirato independiente con Al-Dirhaman, un emirato que yo creo que es cuando tiene mayor esplendor en España. Posteriormente, después de este emirato, llegarían los reinos de taifas. Los moros se dividen en diferentes reinos y eso es aprovechado por los cristianos para empezar a avanzar en esa reconquista. Los reinos de taifas, pues es algo muy parecido, amigos, para que usted lo entienda, con las comunidades autónomas actuales existentes en España. La división hace que se sean más débiles. Pues eso es lo que pasó a los moros en su momento. Al dividirse, pues los cristianos tomaron la iniciativa. Después de la llegada de los reinos de taifas, como hemos dicho antes, llega el imperio almorávide y posteriormente, después de que el imperio almorávide fuera rechazado, llegaría la gran invasión de Al-Nasir y sus almohades.
una invasión terrible, amigos, un ejército terrible, un imperio terrible que iba desde Trípoli hasta lo que fueron las Islas Baleares y que si hubiera acabado con Alfonso VIII, hubiera acabado con todos los reinos cristianos. Seguramente que España hoy en día no existiría. Por eso, ustedes tengan en cuenta esta batalla, año 1212, las Navas de Tolosa. España se enfrenta a su encrucijada, España se enfrenta el ser o no ser. Y gracias a esos caballeros, a esos soldados, a esos señores que son parte de nosotros, pues pudimos vencer a esa invasión terrible. Y España hoy no es Marruecos, sino España es lo que hoy es. Uno de los principales países del mundo, que tiene la mayor historia del mundo, que ha formado una de las mayores civilizaciones que ahora mismo está sobre la faz de la historia, que estamos hablando de la civilización hispánica, y todo gracias a esos señores que hicieron la reconquista. Y quien tiene que pedir perdón no son los que recuperan lo suyo, sino los que querían quitarnos lo nuestro. Eso hay que recordárselo al señor este que dice que España tiene que pedir perdón por la reconquista. Vamos a ver el documental de las Navas de Tolosa, amigos, un auténtico documental de lujo, hecho por nuestro compañero Adrián y ayudado por nuestros compañeros también de realización, como Jorge, que nos cuentan todo el contexto histórico y todo el proceso. Dentro vídeo. La batalla de las Navas de Tolosa. El fin de la hegemonía musulmana en la península ibérica. En el momento histórico que tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa en el siglo XIII, nos encontramos con una península ibérica dividida y enfrentada. Según la historiografía medieval, por un lado tendremos a los cinco reinos cristianos peninsulares: Castilla con Alfonso VIII a la cabeza, León con Alfonso IX, Portugal con Alfonso II, Aragón con Pedro II y Navarra con Sancho VII. Todos ellos en disputa continúa por territorios y privilegios, algo que les llevó en varias ocasiones a emplear la fuerza de las armas entre sí, descuidando como consecuencia el avance de la reconquista. Siendo necesaria la consecución de una firme unidad entre reinos cristianos para conseguir disputar en el campo de batalla a los musulmanes el dominio peninsular. Unidad que no se alcanzó hasta el siglo XIII. Por otro lado, frente a estos reinos cristianos, desunidos y enfrentados, se encontraba el compacto imperio almohade, con su califa Yusuf al-Mansur a la cabeza, sucedido por su hijo Mohamed al-Nasir en 1199. Según las fuentes árabes de la época, la llegada de estos musulmanes a la península tuvo lugar entre los años 1146 a 1147, quienes, en primera instancia, ocuparon las bases fronterizas de Tarifa y Algeciras, comandados por Barraz ibn Muhammad al-Masufi, enviado militar de Abd al-Mumin, primer califa almohade, de 1130 a 1163. Bases desde donde partió el proceso de ocupación del territorio peninsular. En primer lugar, los almohades se dirigieron al Algarve y después marcharon sobre Sevilla, ciudad que se erigió como capital del imperio en Al-Ándalus. A partir de entonces, los almohades continuaron su proceso conquistador, arrinconando a los reinos cristianos, sometiendo a los andalusíes, apartando las costumbres relajadas cultivadas por los almorávides e imponiendo su férrea fe islámica. De esta forma, se asentaba un vasto imperio almohade que ocupaba, al principio del siglo XIII, la mitad meridional de la península ibérica y toda la franja del norte de África hasta Trípoli. La derrota en Alarcos, en 1195, de Alfonso VIII de Castilla frente al califa almohade
Yusuf al-Mansur fue decisiva, ya que marcó las actuaciones futuras de ambos caudillos. En los campos ciudadrealeños, los castellanos sufrieron una dura derrota que les obligó a replegarse hasta Toledo. Alfonso VIII se empecinó en no esperar a los refuerzos que los otros reinos cristianos podrían enviar, lo que le llevó sin remedio a estar en minoría frente al califa almohade en el campo militar de Alarcos, logrando los jinetes arqueros musulmanes doblegar y masacrar a los caballeros castellanos, cuyas tan temidas cabalgadas de nada sirvieron, provocando una auténtica masacre entre la caballería castellana. Los musulmanes, tras Alarcos, decidieron pasar al ataque. Sin embargo, la repentina muerte del califa Yusuf al-Mansur en 1199 y la proclamación de su hijo retrasaron los planes ofensivos. Fue entre 1202 y 1204 cuando el nuevo califa al-Nasir, conocido por los cristianos como Miramolín, decidió volver a pasar al ataque. Así, tras pacificar su imperio africano y apuntalar su autoridad califal, se apoderó de Mallorca y Menorca, proclamando a continuación, desde la capital de su imperio, Marrakech, la yihad contra los reinos cristianos peninsulares. Por su parte, Alfonso VIII, ante el panorama anterior, buscó el apoyo del Papa Inocencio III, quien puso en marcha una bula de cruzada. Aquí se garantizó la protección de Castilla, la cual no podría ser atacada por ninguno de sus reinos vecinos bajo pena de excomunión, ofreciéndose además a los siervos de Dios de toda la cristiandad el perdón a sus pecados si marchaban a la península a combatir al infiel. La nueva amenaza musulmana y la bula de cruzada anterior lograron la consecución de una cierta unidad entre los reinos cristianos peninsulares de Aragón, Castilla y Navarra. Así las cosas. La contienda estaba próxima y la tensión ante el choque armado ya se palpaba en los corazones de los contendientes con la llegada del mes de mayo de 1212. Llegó información de la organización de una nueva invasión almohade. Alfonso VIII, después de haber alcanzado diferentes alianzas con los reinos cristianos peninsulares, los monarcas de Portugal y León no acudieron en ayuda de los de Castilla, Aragón y Navarra, y con la mediación del Papa, decide preparar una gran expedición de castigo contra las tropas almohades que venían dirigidas desde el sur de España por el propio califa Muhammad al-Nasir. El 20 de julio de 1212, las tropas de Alfonso VIII salen de Toledo hacia el frente de batalla donde le espera el ejército invasor. El ejército cristiano estaba constituido por unos 85.000 soldados, al frente con los cruzados extranjeros, don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya. El califa al-Nasir esperaba apaciblemente en las cercanías de Sierra Morena con sus 125.000 soldados listos para emboscar a las huestes cristianas en los peligrosos pasos de Despeñaperros. Cuentan las crónicas castellanas que quien reveló a las tropas cristianas la existencia de este camino fue un pastor de la zona, a quien algunos historiadores nombran como Martín Alhaja, mientras otros lo identifican con la aparición del patrón de Madrid, San Isidro Labrador. El avanzado de don Diego López de Haro comprobó que la senda existía y que el pastor no les había traicionado. Se dieron las informaciones pertinentes a los reyes para que las tropas fueran conducidas hacia el camino mostrado por el pastor.
Para entonces, ya se había incorporado Sancho VII, rey de Navarra, con unos 200 caballeros y unos 2.000 peones. El paso les condujo hacia un lugar llamado la Mesa del Rey, donde se estableció el campamento cristiano. Tras una primera acometida de la vanguardia, capitaneada por el vizcaíno don Diego López II de Haro, los musulmanes, que duplicaban considerablemente en número a los cristianos, realizan la misma estrategia que en tiempos pasados les había dado tantos éxitos. Los voluntarios y arqueros de la primera línea, mal equipados pero ligeros, fingen una huida inicial frente al ataque cristiano para posteriormente contraatacar con el núcleo de sus fuerzas de élite situadas en el centro. Por otro lado, los costados de la caballería ligera mora, equipada con arco, tratan de cercar a los confiados atacantes, ejecutando una extraordinaria labor de desgaste. Al verse rodeados por el grandioso ejército almohade, acude en su ayuda la segunda línea de combate cristiana. Pero no es suficiente para parar esta marabunta humana. Las huestes de López de Haro comienzan el repliegue, pues sus bajas son muy elevadas. No así el propio capitán, el cual, junto a su hijo, se mantiene heroicamente en combate cerrado junto a Núñez de Lara y las órdenes militares. Al percibir la caída de las líneas cristianas tras ser rodeadas, los reyes cristianos, al frente de sus jinetes, lanzan una crucial carga con la última línea de sus tropas. Esta acción de los reyes y caballeros cristianos inculcan nuevos ánimos con el resto de las tropas y es vital para el posterior desenlace de la batalla. Los costados de la milicia cargan contra los flancos del ejército de la tropa mora y los reyes avanzan en una carga imparable. Según fuentes cristianas, el rey Sancho VII de Navarra se valió de que la tropa cristiana estaba luchando a su costado para lanzar sus 200 caballeros navarros contra el califa Al-Nasir. Junto a los caballeros y parte de su flanco, atravesaron el último bastión moro, los Imesebelen, una tropa de élite seleccionada especialmente por su coraje, que se enterraba en el suelo o se anclaba con cadenas para mostrar que no iba a huir. Mientras los Imesebelen sucumbían, fieles a su juramento, encadenados, el propio Al-Nasir mantenía el combate dentro de su campamento. Durante la batalla, los arqueros almohades, la principal arma contra las cargas de la caballería cristiana, sobre todo por la vulnerabilidad de sus caballos, no pudieron actuar adecuadamente debido al tumulto que provocó la batalla entre los contendientes. La masacre en aquella loma fue tal que después del combate, los caballeros apenas podían caminar por ella, de tantos muertos como había amontonados, como consecuencia de tan terrible lucha. La atropellada huida a Jaén de Al-Nasir facilitó a los cristianos un ingente botín de guerra. De esta heroica batalla se conserva la bandera o pendón de las Navas en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos. Como consecuencia de la victoria cristiana sobre los invasores almohades, se puso fin a la hegemonía musulmana en la península, que entra en su caso absoluto, y la reconquista tomó un nuevo empuje que provocó el mayor avance de los reinos cristianos, que conquistaron casi todos los territorios del sur bajo poder musulmán. La tradición dice que en recuerdo de esta proeza
el rey de Navarra, incorporó las cadenas a su escudo de armas, cadenas que posteriormente también se añadieron en el escudo de España. Amigos, han visto un documental espectacular, que yo creo que relata a la perfección lo que pasó en esos instantes aquí en la península ibérica. Estamos en el siglo, bueno, entre las finales del siglo XI y XII y el principio del siglo XIII. Los reinos cristianos están totalmente divididos. Hay cinco reinos cristianos, como han visto: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y León, el pérfido León. Mientras tanto, los almorávides, amigos, han entrado ya en la península. Estamos hablando que ellos entraron durante 1146 a 1147. Fueron tomando posesión poquito a poco e instalaron su capital en Sevilla. Allí, amigos, se hacen fuertes. Un imperio almorávide que pretendía acabar con todos los cristianos y sobre todo que pretendía acabar con esos reinos de taifas que habían mostrado tanta debilidad. Hay que recordar que, para que lo sepa el imán este de Sevilla, cuando llega a los almorávides, amigos, estos eran tan radicales como el ISIS. Ustedes habrán visto lo que hacían los del ISIS, esos salvajes que iban matando a diestro siniestro a todo aquel que no pensaba igual que ellos. Estos eran exactamente igual. Primero actuaron contra los musulmanes que ya estaban aquí, porque supuestamente ellos se habían relajado y había que aplicar el Islam en su grado máximo. Y ellos venían con esa intención. ¿Por qué? Porque ellos venían a hacer la yihad, la guerra al infiel. Y cualquier persona que no cumpliera sus requisitos ortodoxos, amigos, era eliminado. Esto no son esos moritos tolerantes de que nos hablan, nada de eso, amigos. Eran terribles ejércitos, hordas de moros, que venían a implantar el Islam con todas sus consecuencias, al igual que ya vino Tariq con los suyos en el 711 y lo implantaron. Y ahora no solo querían acabar con los cristianos de la península, sino también con Europa. Era una situación muy crítica. Un ejército gigantesco, brutal, un imperio superpoderoso que había tomado el control de la zona mora rápidamente y ahora iba a por la zona, amigos, cristiana. ¿Y los cristianos, pues qué hacían mientras? Pues en continuas guerras civiles, Castilla contra León, pues todos pegados entre ellos. ¿Qué es lo que pasa, amigos, cuando los españoles están divididos? Porque son débiles. Y esto iba a ser aprovechado por los musulmanes. Vamos a verlo. En la historia medieval, por un lado, tendremos a los cinco reinos cristianos peninsulares: Castilla, con Alfonso VIII a la cabeza; León, con Alfonso IX; Portugal, con Alfonso II; Aragón, con Pedro II; y Navarra, con Sancho VII. Todos ellos en disputa continúa por territorios y privilegios, algo que les llevó en varias ocasiones a emplear la fuerza de las armas entre sí, descuidando como consecuencia el avance de la reconquista, siendo necesaria la consecución de una firme unidad entre reinos cristianos para conseguir disputar en el campo de batalla a los musulmanes el dominio peninsular, unidad que no se alcanzó hasta el siglo XIII. Pues ahí tenemos a los cristianos, amigos, pegándose entre ellos, ¿eh? León contra Castilla, todo el rato con cuitas particulares. Y mientras tanto habían dejado la reconquista, la habían dejado de lado. Esto era muy peligroso. ¿Por qué? Porque había llegado, lo hemos dicho, ese imperio almohade. Un imperio, amigos, cuya capital, la península era Sevilla, pero la capital real del imperio estaba en Marrakech, y que tenía territorios en toda la zona de Magreb, llevaba hasta Libia, hasta Trípoli. Y además habían entrado con una fuerza brutal, como hemos dicho.
¿Cuándo llegan los problemas? Pues los problemas, amigos, llegan cuando esta gente toma ya la decisión de ir para adelante. Ir para adelante y acabar con los cristianos. Y los cristianos, pues a por uvas, no sabían a qué se enfrentaban hasta que poco después empezaron a ver las consecuencias. Vamos a ver cómo estaba compuesto primero el imperio almohade. Se encontraba el compacto imperio almohade, con su califa Yusuf al-Mansur a la cabeza, sucedido por su hijo Mohamed al-Nasir en 1199. Según las fuentes árabes de la época, la llegada de estos musulmanes a la península tuvo lugar entre los años 1146 a 1147, quienes, en primera instancia, ocuparon las bases fronterizas de Tarifa y Algeciras, comandados por Barraz ibn Muhammad al-Masufi, enviado militar de Abd al-Mumin, primer califa almohade, de 1130 a 1163. Bases desde donde partió el proceso de ocupación del territorio peninsular. Pues amigos, ya tenemos a los almohades en la península ibérica. Mientras tanto, continúan sus conquistas y tomando posesiones. Y se produce un gran enfrentamiento a finales del siglo XII. Estamos hablando de esa famosa batalla de Alarcos, amigos. Una batalla donde el rey Alfonso VIII de Castilla iba a ser triturado, aniquilado. Tendría pesadillas, como los musulmanes, amigos, pues machacaron a los cristianos. Esto sería ya un aviso muy grave de lo que podría pasar. La batalla de Alarcos podría haber sido determinante si los reinos cristianos en un futuro no empiezan a tomar consecuencias o a tomar acciones para evitar que se repitiera. Porque las Navas de Tolosa, que posteriormente se produce pues, años más tarde, podía haber sido el mismo fracaso y el fin de los reinos cristianos. Pero esta batalla de Alarcos, amigos, le haría pensar muchísimo a Alfonso VIII. Él no esperó los refuerzos, creía que era suficiente para acabar con esta horda mora, pero, amigos, el desastre fue total. Vamos a verlo. La derrota en Alarcos, en 1195... de Alfonso VIII de Castilla frente al califa almohade Yusuf al-Mansur fue decisiva, ya que marcó las actuaciones futuras de ambos caudillos. En los campos ciudadrealeños, los castellanos sufrieron una dura derrota que les obligó a replegarse hasta Toledo. Alfonso VIII se empecinó en no esperar a los refuerzos que los otros reinos cristianos podrían enviar, lo que le llevó sin remedio a estar en minoría frente al califa almohade en el campo militar de Alarcos, logrando los jinetes arqueros musulmanes doblegar y masacrar a los caballeros castellanos, cuyas tan temidas cabalgadas de nada sirvieron, provocando una auténtica masacre entre la caballería castellana. Pues ahí tienen, amigos, la masacre que los moros realizaron contra los ejércitos de Alfonso VIII. Parecía que todo estaba terminado. ¿Por qué? Porque además los almorávides, amigos, habían conquistado Menorca y Mallorca. Estaban tomando también el control del Mediterráneo. Temblaban los cristianos, temblaban los reinos cristianos, amigos. Y además, estos salvajes, porque eran salvajes, eran muy parecidos al ISIS, a todos estos que cortan cabezas y van matando a todo el mundo y tienen a las mujeres con la cara tapada, con burka, y que imponen esa dictadura teocrática sobre la base del Islam. Así eran los almohades. Eran radicales, eran sátiros, eran amigos muy crueles y estaban haciendo temblar toda la península ibérica. Y lo mejor de todo, para que complicar todavía la mala situación, es que desde Marrakech su califa declara la yihad a los cristianos. Todo preparado. Véanlo ustedes. Así, tras pacificar su imperio africano y apuntalar su autoridad califal, se apoderó de Mallorca y Menorca,
proclamando a continuación, desde la capital de su imperio, Marrakech, la yihad contra los reinos cristianos peninsulares. Bueno, después de todo esto, amigos, Alfonso VIII empieza a tomar conciencia de que él solo no puede acabar con este imperio tan poderoso. Y va a hablar con el Papa. Y el Papa le da la bula de cruzada. Desde todas las regiones de Europa, desde todos los púlpitos, se empieza a llamar a los cristianos de buena fe para luchar contra el infiel que está amenazando no solo España, sino toda Europa. Y son miles y miles de cruzados los que empezarían a llegar a la península para enfrentarse a esta amenaza que viene de África. Los cristianos, amigos, por otro lado, intenta que León y Castilla acaben sus conflictos y amenaza a León, el Papa, que si en este momento tan crítico para los reinos cristianos León ataca a Castilla, amigos, sería el rey de León totalmente excomulgado. Hay que decir que en estos reinos cristianos hay dos grandes traidores, el reino de Portugal, que no prestó ningún tipo de ayuda, y el reino de León, que tampoco dejó a medias. Pero sí hubo reinos como el de Aragón, que prestaría su ayuda, y también el reino de Navarra, que sería decisivos. Ahora sí, Alfonso VIII empezaba a reunir un gran ejército, amigos, un gran ejército que empezaría a apostarse en Toledo. Ahí han llegado ya los cruzados, habían llegado ya soldados de Aragón, de Navarra, y empezaba a tener posibilidades de poderse enfrentar de una forma igualitaria a la horda mora. Pero, amigos, al llegar a Toledo empiezan los problemas con los cruzados extranjeros. Pero vamos a ver primero el vídeo que nos cuenta cómo Alfonso VIII pide ayuda al Papa y se declara esa cruzada contra el infiel. Por su parte, Alfonso VIII, ante el panorama anterior, buscó el apoyo del Papa Inocencio III, quien puso en marcha una bula de cruzado. Aquí se garantizó la protección de Castilla, la cual no podría ser atacada por ninguno de sus reinos vecinos bajo pena de excomunión, ofreciéndose además a los siervos de Dios de toda la cristiandad el perdón a sus pecados si marchaban a la península a combatir al infiel. Amigos, ya tenemos la cruzada, la bula papal, empiezan a llegar los cruzados, se empieza a concentrar el ejército cristiano en Toledo. Y lo primero de todo, los cruzados, amigos, empiezan a ver que en Toledo pues convivían los moros, los cristianos y los judíos, pues de una forma, entre comillas, pacífica, para la época. Pero y estos cruzados, amigos, no respetaban nada y hicieron tropelías en la ciudad de Toledo, precisamente contra los judíos. Esto Alfonso VIII lo empieza a ver con malos ojos, pero necesitaba estos ejércitos, amigos. Necesitaba estos ejércitos para luego enfrentarse con los moros. E hizo un poco la vista gorda. A partir de ahí empieza ya el ejército cristiano va a salir el 20 de junio con 85.000 hombres. Al frente de esos hombres y de los cruzados iba a estar Lope de Haro. El Lope de Haro, que se acuerden en el País Vasco, que era el señor de Vizcaya, que estaba al servicio y era parte de Castilla, porque hay que recordar, amigos, que siempre los vizcaínos han sido parte de Castilla. Que esto de lo de la independencia que se cuentan ahora es totalmente mentira, ¿no? Es una gran invención. Siempre ha estado al lado de Castilla y también de España. Y además, soldados muy bravos, los vascos, al servicio de España. No de Euskal Herria, que Euskal Herria es un invento de esto que se ha inventado este racista radical de Sabino Arana, que es un invento de hace un siglo, que parece ahora que está de moda, pero es totalmente falso. Bueno, Lope de Haro, amigos, sale con los cruzados al frente para acabar con la invasión dirigida por el califa Anasir. Vamos a ver el siguiente vídeo. El 20 de julio de 1212, las tropas de Alfonso VIII salen de Toledo hacia el frente de batalla, donde le espera el ejército invasor. El ejército cristiano estaba constituido por unos 85.000 soldados,
al frente, con los cruzados extranjeros, don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya. El califa Al-Nasir esperaba apaciblemente en las cercanías de Sierra Morena con sus 125.000 soldados listos para emboscar a las huestes cristianas en los peligrosos pasos de Despeñaperros. Amigos, ya está todo preparado. El ejército cristiano sale al encuentro de Al-Nasir y sus huestes. Pero en ese camino, se producen dos hechos muy determinantes. La toma de Malagón, amigos, en la cual después de rendirse los moros, pues los cruzados extranjeros realizan una auténtica matanza, cosa que no venía con buenos ojos ya Alfonso VIII, y luego la toma del castillo de Calatrava. En la toma del castillo de Calatrava, Alfonso VIII, amigos, lo que pretende es que si se han rendido, pues respetemos esa rendición. Y eso ya los cruzados, que ya estaban cansados, estaban muy hartos de tanta tolerancia de Alfonso VIII, no lo ven con muy buenos ojos y se marchan todos los cruzados. Nos dejan solos ante el peligro, amigos. Dejan a Alfonso VIII de Castilla solo ante el peligro. Pero en esos momentos llegan los refuerzos que vienen de Aragón y Navarra. Llegan caballeros dispuestos a dar su vida por la cristiandad y por España. Y se lanzan, amigos, a cruzar Despeñaperros. Pero Despeñaperros, como ustedes saben perfectamente, es una auténtica barrera natural, casi imposible de pasar en esos momentos, porque todos los pasos estaban controlados, amigos, estaban controlados por los moros. Y ahí se produce un hecho excepcional. Algunos dicen que la intercesión, o que un ángel indicó a los cristianos por dónde tenían que cruzar. Otros dicen que fue el mismo San Isidro, el patrón de Madrid, el que indica a los cristianos. Todo esto reflejado en un pastor llamado Martín Alhaja. Este pastor, amigos, que luego sería descendiente de este pastor, sería cabeza de cabra, perdón, cabeza de vaca. El gran explorador español que hizo esa gesta en América. Pues este señor Martín Alhaja le dice a Lope de Haro por dónde tiene que pasar. Lope de Haro, amigos, ve que no le está traicionando, que no es una trampa, y pasan por ahí todas las tropas. Mientras tanto, Al-Nasir, esperando tranquilamente detrás de Despeñaperros, preparado primero para emboscar a los cristianos en esos pasos, cosa que no pudo hacer, pero luego, esperando con su inmenso ejército, un ejército muy superior, pues en las Navas de Tolosa. Vamos a ver el siguiente vídeo. Cuentan las crónicas castellanas que quien reveló a las tropas cristianas la existencia de este camino fue un pastor de la zona, a quien algunos historiadores nombran como Martín Alhaja, mientras otros lo identifican con la aparición del patrón de Madrid, San Isidro Labrador. El avanzado de don Diego López de Haro comprobó que la senda existía y que el pastor no les había traicionado. Se dieron las informaciones pertinentes a los reyes para que las tropas fueran conducidas hacia el camino mostrado por el pastor. Para entonces, ya se había incorporado Sancho VII, rey de Navarra, con unos 200 caballeros y unos 2.000 peones. El paso les condujo hacia un lugar llamado la Mesa del Rey, donde se estableció el campamento cristiano. Amigos, los cristianos llegan a la Mesa del Rey, ese campamento mítico. Si ustedes han estado en esa zona, la verdad que pueden ver perfectamente dónde se dispusieron tanto cristianos como los moros. De hecho, hay un museo de verdad de las Navas de Tolosa, donde ustedes pueden ir y ahí les van a enseñar cómo fue la batalla. Incluso le van a enseñar armas, amigos, armas de la época que se han ido pues recuperando a lo largo de los años. Desde aquí queremos felicitar a nuestros amigos del Museo de las Navas de Tolosa. No el de la Junta de Andalucía, no ese de la Junta de Andalucía que parece que está a favor de la yihad y del Islam, no.
el museo auténtico, el museo que representa verídicamente lo que pasó en las Navas de Tolosa y cómo los cristianos de aquella época vencieron a esa amenaza brutal que era la del Islam, la del yihad, la guerra contra el infiel. Hay que recordar que Islam, amigos, Islam es sometimiento, ¿vale? Para que si usted no se sometía, le mataban, para que ustedes lo entiendan. Ahí se enfrentan dos ejércitos, dos formas de ver la vida y de ver el mundo. La cristiandad de los reinos españoles contra la amenaza de Al-Nasir, el invasor que quiere arrebatarnos lo nuestro. Miles de soldados, de caballeros, preparados para el enfrentamiento. Los cristianos tienen clara desventaja. Los musulmanes son más. Además, amigos, ya tienen un precedente la batalla de Alarcos, donde trituraron a los cristianos. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues empieza la batalla. Vean ustedes. Tras una primera acometida de la vanguardia, capitaneada por el vizcaíno don Diego López II de Haro, los musulmanes, que duplicaban considerablemente en número a los cristianos, realizan la misma estrategia que en tiempos pasados les había dado tantos éxitos. Los voluntarios y arqueros de la primera línea, mal equipados pero ligeros, fingen una huida inicial frente al ataque cristiano para posteriormente contraatacar con el núcleo de sus fuerzas de élite situadas en el centro. Pues los musulmanes lo tenían claro, tenían una estrategia perfectamente determinada. Primero iban las tropas de choque, que se enfrentaban al eje central del ejército cristiano. Ahí, amigos, pues lógicamente, de alguna forma los paralizaron para que luego, posteriormente, pues atacaran con su núcleo central. Ahí los cristianos quedan totalmente debilitados. Tienen que mandar una segunda línea para apoyarlos, porque no pueden con esa telaraña que ha tejido perfectamente Al-Nasir. Amigos, se empieza a complicar muchísimo la batalla para los cristianos. Parece que van para adelante, pero no. ¿Por qué? Porque aquí llegaría lo que siempre habían hecho los musulmanes. Esos lados, donde estaban la caballería ligera de arqueros, iban a hacer una especie de tenaza donde todo el ejército cristiano se iba a ver comprometido. Vamos a verlo. Por otro lado, los costados de la caballería ligera mora, equipada con arco, tratan de cercar a los confiados atacantes, ejecutando una extraordinaria labor de desgaste. Al verse rodeados por el grandioso ejército almohade, acude en su ayuda la segunda línea de combate cristiana. La segunda línea de combate cristiana, amigos, la segunda línea de combate cristiana parece que no aguanta. Están cayendo cristianos como chinches. Los musulmanes tienen la batalla a su alcance, el triunfo a su alcance. Lope de Haro aguanta junto con los caballeros que le acompañan, pero el resto de sus huestes empiezan a retirarse porque van cayendo a miles. Todo parece que está perdido. Todo, amigos, todo. Los reyes cristianos buscan una solución. Ven como sus tropas se van en desbandada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Vean el siguiente vídeo. Pero no es suficiente para parar esta marabunta humana. Las huestes de López de Haro comienzan el repliegue, pues sus bajas son muy elevadas. No así el propio capitán, el cual, junto a su hijo, se mantiene heroicamente en combate cerrado junto a Núñez de Lara y las órdenes militares. Amigos, lo están viendo ustedes, la batalla está prácticamente perdida. Los reyes se reúnen en su campamento, discuten, tienen que discutir y tomar una decisión muy rápido, porque su ejército se desmorona. Los moros, amigos, están venciendo contundentemente en el campo de batalla. Y aquí se produce algo épico, algo único, que todos los niños lo tendrían que saber, que todos los niños tendrían que estudiarlo, porque en la película del Señor de los Anillos, amigos, copian
precisamente esta carga, la carga de los tres reyes, que ustedes la habrán visto, está copiado directamente de las Navas de Tolosa. Y sin embargo, aquí no sabemos, amigos, que esa carga épica de los tres reyes cambió para siempre el signo de la historia. Gracias a esa carga, España hoy es un país moderno, no es un país atrasado e islamizado, sino un país liberal, democrático. Gracias a esos tres reyes que deciden en un momento clave, cuando todo se desmorona, lanzarse al ataque, encabezando a todos los soldados cristianos, sus últimos refuerzos, sus últimas reservas, se lanzan directamente contra el invasor y ahí se produce la épica cabalgadura de nuestros reyes que destrozan y desmoralizan a las tropas moras. Vamos a verlo. Al percibir la caída de las líneas cristianas tras ser rodeadas, los reyes cristianos, al frente de sus jinetes, lanzan una crucial carga con la última línea de sus tropas. Esta acción de los reyes y caballeros cristianos inculcan nuevos ánimos con el resto de las tropas y es vital para el posterior desenlace de la batalla. Los costados de la milicia cargan contra los flancos del ejército de la tropa mora y los reyes avanzan en una carga imparable. Pues amigos, los reyes han roto las líneas moras. Los moros se ven sorprendidos cuando ya tenían la victoria en la palma de la mano. Se empiezan a descomponer las diferentes líneas musulmanas y, amigos, empieza a estar cercado al-Nasir en su campamento. En su campamento, amigos, que estaba rodeado por esos esclavos llamados los Ibesemele, que eran esclavos negros que luchaban hasta la muerte, que se anclaban en el suelo y que eran fieres guerreros que no dejarían pasar a nadie si no estaban muertos. Esto es visto por el rey Sancho de Navarra. El rey Sancho de Navarra que se lanza con sus caballeros contra las últimas hordas de al-Nasir y rompe las cadenas, esas cadenas míticas que luego darían lugar al escudo de Navarra y también parte del escudo de España. Y fue Sancho quien, luchando valientemente, bizarramente, rompe esas cadenas, esa última línea de resistencia mora y acaba ya con el último reducto musulmán. Al-Nasir, amigos, que estaba luchando en su propio campamento, tiene que huir como puede y tiene que dejar a su ejército tirado en el campo de batalla. Vamos a verlo. Según fuentes cristianas, el rey Sancho VII de Navarra se valió de que la tropa cristiana estaba luchando a su costado para lanzar sus 200 caballeros navarros contra el califa al-Nasir. Junto a los caballeros y parte de su flanco, atravesaron el último bastión moro, los Ibesemele, una tropa de élite seleccionada especialmente por su coraje, que se enterraba en el suelo o se anclaba con cadenas para mostrar que no iba a huir. Mientras los Ibesemele sucumbían, fieles a su juramento, encadenados, el propio al-Nasir mantenía el combate dentro de su campamento. Pues amigos, la batalla ya estaba en manos de los cristianos, de los reinos cristianos españoles. Habían acabado con la amenaza, fueron miles y miles los muertos que estaban sobre el campo de batalla. No se podía prácticamente caminar. La clave de la batalla, aparte de esa carga de los tres reyes que rompió todas las líneas, fue también, amigos, que se creó una auténtica marabunta de combatientes y esto le quitó toda la ventaja, amigos, a los arqueros moros que no se pudieron utilizar como solían utilizarlo en las diferentes batallas. Era tal la concentración de soldados de uno y otro y tal la mezcla que tirar la flecha significaba poder dar a un cristiano a un moro. Eso fue una de las claves, más la, bueno, yo creo que esa mítica cabalgadura de los tres reyes. Amigos, una auténtica victoria de los cristianos para acabar con esa amenaza de los radicales islamistas. Alfonso VIII
manda cartas al Papa. El Papa, amigos, celebra por todo alto esta victoria cristiana. Esta victoria cristiana, amigos, que significa la unión por primera vez de tres de los reinos cristianos contra una amenaza. Aquí no pasa como en la batalla de Guadalete, que estamos luchando contra los moros y viene un traidor, viene el obispo Opas y sus huitizanos y nos dejan a mitad de la batalla. Esto lo que demuestra que los españoles, cuando estamos unidos, somos invencibles. Y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Y cuando estamos divididos, pues somos muy fáciles de vencer. Es cuestión de sentido común. España unida, amigos, jamás será vencida. Después de todo esto, ¿qué lo que pasa? Pues que se acaba la iniciativa. Es el fin de la iniciativa musulmana en la península ibérica. A partir de ahora, los cristianos toman la reconquista, empiezan a reconquistar todos los territorios de los musulmanes, amigos, que estaban en territorio musulmán, y desde entonces no pararían hasta el 1 de enero de 1492. El glorioso 1 de enero de 1492, se lo recordamos al imán este señor de Sevilla. Sí, que se acaba con el último reducto musulmán y con la quinta columna del imperio moro aquí en la península ibérica y con la amenaza de otras invasiones moras. Que tuvimos que expulsar a los moros, amigos, por una sencilla razón, porque es que nos querían someter. Y aquí España es un país donde se come el cerdo y se toma vino. Es que España es todo lo contrario que el Islam. Y no vamos a dejar de tomar jamón ni de dejar de tomar vino, señor imán. Para que usted lo sepa. Bueno, después de este inciso, amigos, los reinos cristianos toman la iniciativa, y a partir de entonces los reinos moros, pues poco a poco, irían cayendo. Vamos a ver el último vídeo. Durante la batalla, los arqueros almohades, la principal arma contra las cargas de la caballería cristiana, sobre todo por la vulnerabilidad de sus caballos, no pudieron actuar adecuadamente debido al tumulto que provocó la batalla entre los contendientes. Me dicen de redacción que no es el último vídeo, que es el penúltimo, amigos. Lo que habíamos dicho antes, las claves de la batalla, los famosos arqueros moros, que eran temibles, pues no pudieron actuar. Y continuamos, porque después de la retirada de Arnasir y la derrota de los almohades, amigos, que ya no intentarían más invadir la península ibérica. Nos tendríamos que ir ya pues al 1275, cuando hubo otra invasión de los benimerines. ¿Se acordarán de Guzmán el Bueno y todo ese proceso? Exactamente. Estamos hablando de que de nuevo lo intentarían, porque los moros hicieron cuatro invasiones a la península ibérica. Y no sería, amigos, hasta la expulsión definitiva del último bastión musulmán del reino de Granada, cuando se empezaría a tomar ya pues una seria posición de España para evitar más invasiones. Porque después de la invasión, de estas invasiones, de expulsarlos de Granada, hubo levantamientos en las Alpujarras. De hecho, estos levantamientos de los moriscos serían utilizados por los grandes enemigos de España para hacer diferentes ataques y posicionarse a su lado. En este caso, por ejemplo, Inglaterra o Holanda, cuando atacan Cádiz. Luego, posteriormente, amigos, España en el siglo XVI estaría enfrentada al Imperio Otomano. Y aquí había una quinta columna muy peligrosa, el Imperio Otomano y sus países satélites, que estaban constantemente amenazando las costas españolas. El Levante español lo conoce muy bien, que la amenaza de los piratas argelinos y tunecinos pues no terminaría hasta hubiera avanzado el siglo XVIII. Por eso, cuando Felipe III decide expulsar a los moriscos, porque estaban constantemente provocando una inestabilidad en el país, pues fue una decisión muy acertada, porque era evitar, amigos, de tener, lo hemos dicho, una quinta columna al servicio de invasores. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Cuando les hablan de todos estos rollos patateros, de que si se los expulsó, hombre, se los tuvo que expulsar por una sencilla razón, porque ponían en peligro la propia existencia de España. Y esta gente no venía aquí a convivir, venía a invadirnos y someternos, amigos. Esto no, de las tres culturas, no. Aquí no hubo tres culturas, siempre hubo un sometimiento. El cristiano se tuvo que someter al musulmán, o se sometía o le mataba.
O vivía como un esclavo, o vivía como un siervo, pero no había ningún tipo de convivencia, como nos quieren contar. O si no, acuérdese lo que hacía Almazor, cada vez que entraba a todas las ciudades, amigos, las saqueaba, quemaba todo lo que pillaba y se llevaba a todos los esclavos. Y las miles de esclavas cristianas, amigos, que esta gente cogía. Si es que la principal fuente de ingresos del Islam eran los esclavos. Por eso cuando nos cuentan tantas cosas, nos divirtúa la historia, no, hay que saber la historia para que usted sepa dónde están. Me dicen en realización, amigos, que se nos empieza a acabar el tiempo. Espero que este capítulo de Las Navas de Tolosa a ustedes le haya gustado, y también al señor Alimán de Sevilla, ese que dice que tenemos que pedir perdón por recuperar lo que es nuestro, que también le haya gustado y que se haya documentado, amigos, y que ustedes sepan de dónde vienen, para que sepan dónde van. Y que no les engañen, conozcan sus historias, las grandes gestas de los españoles, amigos. Que una vez que uno conoce su historia, seguramente no comete los errores del pasado. Hay algunos que quieren que no conozcan ustedes la historia, precisamente para que cometamos los errores del pasado. Pero no lo vamos a cometer, porque desde aquí, desde España de Leyenda, desde Distrito de Televisión, todas las semanas os vamos a contar las grandes gestas de nuestros héroes ocultos. Nos despedimos, amigos, que tengáis una feliz Semana Santa. Hasta pronto. España de Leyenda.